Parece que fueras a tu boda y no al gato loco. El día que me case con Lupita no estaré nervioso, sino feliz, inmensamente feliz. Ni siquiera sabes si aceptarás ser tu novia y ya estás pensando en boda. ¡Qué rápido vas! Vámonos. Voy a tapar a mi chiquito. No haga ruido. No quiero que lo despiertes. ¿A poco de ver ya se quedó, Jito? ¡Que bajes la voz! ¡No está! ¡Mi chiquito no está! ¡Lucas! ¿Dónde estás, canijo chamaco? ¡Espérate, Lucas! ¿Qué onda? ¿En la casa del viudo no hay perros bravos? No, Nes. Apúrale, que si mis jefes descubren que no estoy en la cama, soy hombre muerto. Marisol, ¿seguro que no es pecado lo que vamos a hacer? Pecado es que nos quedemos cruzadas de brazos viendo cómo perdemos a nuestra maestra bonita. Yo le pedí perdón a Diosito por si las moscas. Ya lo decidimos y no vamos a echarnos para atrás. Repasemos el plan, muchachas. Llegamos al gato loco y por nada del mundo nos deben ver las maestras ni el profesor. Buscamos al muchacho más guapo y le damos esta nota que nosotros escribimos diciéndole que se la manda a Lupita. Después él se acerca a ella y la saca a bailar. Porque la nota va a decir que ella quiere bailar con él. Emiliano se enoja y saca a la maestra Carolina a bailar. ¡Qué situación tan romántica! ¿Ya está lista? ¡Sí! ¿Usted sabe dónde queda el gato loco? No, pero en el 040 nos pueden informar. Yo llamo a mamá. Buenas noches, señorita. ¿Me puedes dar el número del café cantante? El gato loco. ¿Nos traes dos limonadas con mucho hielo, por favor? Llegamos a tiempo. Esta noche me dejaron. Esta noche sabré si Lupita me quiere como yo a ella. En mi vida ya he visto flores tan bonitas como estas. Esas manzanas están haciendo ojitos. Las femeninas tienen la chifladura de las flores. La neta no sé para qué les sirven. Pues para olerlas. ¿Y qué se gana con eso? Bueno, por si las dudas, vamos a cortar unas cuantas más. ¿Quién está ahí? ¡No se muevan! ¡Estoy armado! Ladrones, ¿no? ¡Viva los niños!
par de ladronzuelos. ¡Vamos, rápido! ¡Entren! ¡Por aquí! ¡Caminen! ¡Vamos! ¡Vamos, rápido! ¡Vamos! ¡Esperen! ¿Qué pasa, mamá? Si el plan es que un muchacho reciba la supuesta nota de Lupita para que Emilia no se moleste, ¿tenemos que hacer las cosas bien? ¿Cómo? Entraremos al gato loco en traje de carácter. ¡Oh, de andar metido ese condenado chamaco! Ángel, ¿tú no sabes nada? No, papayito. ¿Hijo? De veras, papayito, yo no sé nada de él. Siéntense. Pero antes dejen las flores sobre la mesa. Mis flores. ¡Vamos! ¡Pronto! Sí, don Guido. Digo, sí, señor. Antes de llamar a la policía, necesito averiguar quiénes son ustedes. ¿Cómo? ¿Por cortar flores también viene la policía? Por cortarlas no, por robarlas sí. ¿Cómo te llamas? Memo, señor. Guillermo Sánchez. ¿Y tú? ¡Más fuerte! ¡Lucas Batalla! Todavía son unas criaturas y ya ladrones. No es la primera vez que granujas como ustedes me roban las flores y después las venden. Seguramente para comprar golosinas. No, señor. Yo no quería las flores para venderlas. Las quería para regalarlas. Demasiado tarde para lagrimitas, niño. Es la neta. ¿Regalarlas a quién? Además de rateros mentirosos. Emiliano Lear nos está esperando. ¡Miau! Llegar mi turno de cantar y Lupita nada que llegue. No, 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 no. Al fin. ¿Quién es Emiliano? ¡Vamos! Hola, Emiliano. Te presento a mi amiga Dalia. ¿Qué tal? Un placer, Dalia. Y mi amigo Bruno. Mucho gusto, señoritas. ¿Cómo estás, Bruno? Hola, ¿qué tal? Así que tú eres el famoso Emiliano Leal. Este y yo somos solteros. Déjame que le explique. Eran flores para la maestra Lupita de la Escuela Patria Unida. El meme las tiene el pichirilo, su perro, que se le moría y... Eres un mentiroso. Palabra que digo, la neta. Hubiera visto al pichirilo. Estaba todo dado al cual. Por poquito colgaba los tenis. Créame, don Viudo. Me llamo Lorenzo. Lorenzo a la triste. Mucho gusto. Créame, el perro estaba difunto. Quería mover la cola y no podía. Es verdad, se ha enfermado dos veces. Y la maestra Lupita lo ha inyectado las dos. Y mi pichirilo se alivió. Por eso quiero hacerle un regalo. ¿Al perro? No, don Viudo, a la maestra. Pero como el memela no tiene lana, no tiene nada. Cuando échale que ni jefa tiene. ¿Lista? Ay, señora, usted se porta peor que las criaturas. ¿Por qué lo dices? ¿Cómo se le ocurrió vestir a las niñas así? Mamá se ve más chistosa que nosotras. Soy una humilde vendedora de flores. ¿Y las flores dónde están? Las compraremos en el camino.
qué buena idea tuvo. Con estos disfraces, todas podemos entrar al Gato Loco sin problema. Y la maestra Lupita no nos reconocerá. ¡Claro que no! Soy una humilde vendedora de flores con sus seis hijitas. ¡Luna, dame chamaca! ¿Eres huérfano? ¿Tu madre murió? ¡Contéstame! Yo tengo madrastra. Es que a veces las señoras se pitotean. ¿Sí? Es verdad. A veces hay señoras que se mueren. Usted tiene que creernos, don Lorenzo. Les creo. A mí se me han muerto personas muy queridas. Ya ves, mi brazo ya no chilla como tú. Escúchenme. Hace mucho que no hago regalos. Pero, ¿cuánto cuesta una caja de chocolates? El salón dijeron que eran retecaras. Los enanos no saben mucho de esas cosas. Y la neta deben costar este harto, porque mi jefe nunca le compra cajas de chocolates a mi mamá. De seguro es por esa visita. No puedo permitir que se lleven mis flores. Toma, con esto compro unos chocolates a tu maestra. ¿Por qué me estás hablando? Porque tienes una maestra y la quieres hacer feliz. Me paso el santo día talachándole duro. Llega la noche y lo único que quiero es descansar. Y en vez de eso tengo que salir a la calle a preguntarle a medio mundo si han visto a mi escuincle. ¿Entonces no lo encontraste? Si lo hubiera encontrado no estaría con este hormiguero en el cuerpo. Ya verás que pronto aparece. A mí eso de irse a planchar oreja temprano para darle duro a la estudiadera, nunca me latió. ¿Pero dónde podré estar, viejo? ¿Dónde está mi chiquito a estas horas? Segurito se fue a atrapar sapos o a echarse unos tacos de suadero. Pero yo lo espero levantado. Y antes que abra la boca, yo le abro la cabeza de calabaza que tiene y le saco todititas las semillas. Señor. Bueno, ahora váyase. Pero... Estaba leyendo y no me gusta que me interrumpa. Además es de noche, sus padres deben estar preocupados. Gracias, señor don Lorenzo. ¡Jámale! Señor. Sí, dime. ¿Esa señora fue su esposa? Sí. Creo que es una pena que se marchiten. Yo que usted se las pone al retrato. Sí, hijo, es una buena idea. Eres el que ahorita nosotros se las ponemos. Ayúdame, Memo. Cincho. Memo, ¿hace mucho que murió tu madre? Yo tenía 4 años. Pero la recuerdo muy bien. Debes haberla querido mucho, ¿verdad? Sí, muchísimo. Sobre todo me hace mucha falta. ¿Usted también quería mucho a su señora? Buenas noches, niños. Buenas noches. Lo acompaña el sentimiento. Vamos. Leonor, ¿por qué te fuiste? ¿Por qué? Emiliano, ¿sabías que flechaste a mi amiga desde que te conoció en Chihuahua? ¡Dania! ¡Ay, no estoy diciendo ninguna mentira! Permíteme tu bolso. ¿Qué quieres? Oh. Esto. Por si no me creen, desde hace 10 años, Carolina tiene tu foto en su cartera. Sí, este soy yo hace muchos años. ¡Ay, qué vergüenza, Emiliano! ¿Qué vas a pensar? ¿Qué va a pensar? ¿Qué te gusta? Eso no tiene nada de malo, ¿sí? No, claro que no. A mí me encantaría que una chava me dijera que le gustó. En serio, me encantaría. Con amigas como tú no necesito enemigas.
¿De dónde vienes, canijo? ¿De dónde? ¿A cómo son? ¿A 10 pesitos quiere una? No, mejor denme todas con todo y canasta. Venga. San Juaniguito, la primera vez que le vendo flores a una tan muerta de hambre como yo. ¿Cómo le habrá hecho para andar en este carrazo? ¿Dónde andabas, después de malcriado? ¡Lupa, déjame explicarte! ¡Vas a ver cuando te alcance! ¡Lupa, espérate tantito! ¡Viejo! Mira, no es tan tarde. No hagas escándalo. Yo no elijo Lora. Lora eligió este cerebro de pollo. Contéstame, de grandísimo labregón. ¿De dónde vienes? ¡Viejo! No voy a callar hasta que este desvergonzado me conteste. ¿A dónde fuiste, Lucas? ¡Mejor cállate la bocota! Prefiero hablar contigo mañana, porque si lo hago ahorita soy capaz de arrancarte las orejotas y un buen jalón. No, 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 no. Camina para tu cuarto. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! Gracias al viudo y a Lucas, mañana podré darle un buen regalo a la maestra Lupita. Muganos, me gano un jalón de orejas. ¿Quién sabe qué me espera mañana con mi jefe? Lo bueno es que mi Melas ya tiene para comprarle su regalo a la maestra Lupita. ¡Chavas y chavos! ¡Lo que estaban esperando! ¡El inconfundible! ¡El genial! ¡Emiliano Leal! ¡Un fuerte aplauso! ¡Bienvenido! Gracias. Gracias, muchas gracias. Esta canción quiero dedicársela a una gente muy especial. Llegaremos a buena hora. Tenemos vueltas y vueltas y nada. Ya falta poco. ¡Acelera el chofer! ¡Acelera el chofer! ¡Acelera el chofer! Me cansé de dejar pasar el tiempo, de esperar cuando fuera mi reloj. ¿Está mirando para acá? Me está viendo a mí. ¿A quién más? De tus besos, el sonido de tu voz. No sé qué me has dado para robarme el corazón. Ya no sé si es verdad. El amor siempre tiene principio y final. Esta vez seré. Ya llegaba. Señor. Buenas noches. Buenas noches, Jovita. ¿Va a cenar? No, gracias, tuve cena de negocios. Estoy muerto de cansancio.
Buenas noches. La señora no está. ¿A dónde fue esta hora? Pues salió con las niñas, pero no me dijo a dónde. Qué extraño salir con las niñas a esas horas. Realmente es extraño. El pedal del freno está como loco. Ay, buenas noches, señor policía. Buenas noches. Disculpe, ¿usted sabe dónde queda el café El Gato Loco? Ah, aquí a la derecha y 5 cuadras hacia adentro. Ay, gracias, qué amable. ¿Gato Loco? Más loca está esa. Gracias, muchas gracias. ¡Qué voz! ¡Qué bien cantas! Te felicito, Emiliano. Como siempre, te luciste. Muchas gracias. Los invitaré más seguido para que me echen porras. ¿Dónde quedan los teléfonos? Por allá. Te acompaño, Dalia. ¿Me permiten escoltarlas? Regresamos enseguida. Lupita, ¿te gustó la canción que te dediqué? Es muy linda. Todo lo que dice la letra es lo que yo siento por ti. Emiliano. Es la verdad, Lupita. Estoy enamorado de ti. No sé si es tu forma de moverte. Ya no sé si es tu boca o tu cuerpo de mujer. Siento diferente. Yo me enamoré de ti, Lupita. Creo que fue desde el primer momento que te conocí. Emiliano, por favor. Te amo, Lupita. ¿Quieres ser mi novia? Emiliano, yo... Por favor, dime que sí, Lupita. Dímelo y me pondré a dar de gritos de gusto en este instante. Ya no sé si es verdad. ¡Miau! El amor siempre tiene principio. ¡Eres grande, Emiliano! Si sigues cantando así, muy pronto estarás dando conciertos en el Auditorio Nacional. ¡Uy! ¡Hazme la buena! ¡Miau, miau, miau, miau! ¡Ahí está! ¡Ya llegamos! Su café es de lo más divertido. Gracias, gracias. Estoy segura que a mis alumnos les encantará conocerlo. Toma los ramitos. Qué romántico es ser vendedora de flores. ¡Los frenos! ¡Oh, no! ¡Mamá! ¡Mamá!